Hola, 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 mi nombre es Miriam Selene y nuevamente te doy la bienvenida a este tu canal. Hoy vamos a preparar una rica y deliciosa receta de plátanos machos con cajeta o mermelada de fresa que queda buenísima. Quédate a verla, ¿va que va? Para este viernes de tarde noche no puede faltar una deliciosa receta de plátanos machos con lechera, cajeta o mermelada. ¿Les late? Esos son los ingredientes. Voy a ocupar lechera, dos plátanos machos, mermelada de tu preferencia, aceite para freír. Digo, no son nada dietéticos, pero muy, muy ricos. Cajeta igual de tu preferencia y crema también de la que tú gustes. Estos plátanos van a quedar deliciosos. Vamos a prepararlos. Listo, ya quedaron nuestros plátanos de bolón ping pong para llevarlos a freír. ¿Va que va? Vámonos. Nuestro aceite tiene que estar súper, súper caliente, ¿ok? No les quiero decir cómo huelen. Ya están adquiriendo ese doradito rico, ya casi es hora de sacarlos y ponerlos a escurrir. Esto huele deli, deli. Listo, ya quedaron nuestros plátanos, ya están escurridos y bueno, estos dos plátanos nos alcanzan para dos personas. ¿Les parece si iniciamos a decorarlos? Listo, llegó la hora de decorarlos a nuestro gusto y bueno, pues a este le vamos a poner un poquito de lechera. Deli, deli. Lechera. Crema, que ya me hice yo mi propia duya, porque de plano es más fácil así. Le colocamos crema. Ay, esto está quedando, no les cuento. Riquísimo. Y finalmente, un poquito de cajeta, estos primeros. Vean nada más, rico, rico, rico. Ya sé, mucho azúcar, pero esto es de vez en cuando. Un gustito que hay que darnos algún día. Y es así como han quedado. ¿Verdad que se ven buenísimos? Miren nada más. No, no, no. Otra onda. Esto es el paraíso. Seguimos con los segundos. A estos les vamos a colocar también un poquitito de crema. También nos van a quedar deliciosos. Estos con solo crema y lechera. No, no, no. Colocamos un poquito de lechera. Vean, vean, ya está, se me está haciendo agua la saliva. Y finalmente a estos les vamos a agregar un poquito de fresa, de mermelada de fresa. Estos también van a quedar muy ricos. Y bueno, pues estos plátanos son súper tradicionales en las ferias de México. A la gente les gusta mucho comprarlos. Los que venden camotes también en carrito, los venden horneados. Me parece que son al carbón, no es cierto, al horno. Pero bueno, saben también muy ricos. Vamos a probar esto, a ver qué tal sale. Y bueno, es así como estos segundos también quedaron deliciosos. Mis favoritos son los de cajeta, pero estos también se ven buenísimos. Vamos a probarlos, a ver qué tal. ¡Voilà! ¡Listo, listo! Están nuestros plátanos machos fritos deliciosos. Hasta aquí nuestro reporte, Coco. Nos vemos para la próxima y espero les guste este delicioso postre mexicano. Bye bye. Deli. Deli, no olviden dejarme un me gusta si te gustó esta receta. Vamos a probar a ver qué tal están estos plátanos. No, bueno, se ven deliciosos.